Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estoy pensando en todos los chiquiticos de la casa, bueno, a esos seres que nosotros queremos tanto y a veces no sabemos cómo poderles dar algo, bueno, una solución, reciclando y utilizando pequeñas cosas, vamos a hacer un proyecto muy divertido. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, como les decía, vamos a empezar a reciclar un poquito. Vamos a utilizar un rollito de cartón. Estos rollitos los conseguimos en diferentes partes, a veces hasta en la calle los encontramos botados. Bueno, vamos a decorarlos de una manera muy práctica para que podamos utilizarlo en una sorpresa para nuestros chiquitines o lo podemos también trabajar para hacer un portalápiz. Cuando ya tenemos nuestro cartón ya listo, vamos a ponerle una basecita, en este caso utilicé foamy de 2 milímetros y ahí vamos a trabajar una tira de 4 milímetros. Esta tira de 4 milímetros la hemos tomado a la altura de nuestro tarro y la medida que nos da para forrarlo. Antes de empezar a forrar, vamos a aplicar pegamento de contacto en los dos extremos para que seque muy bien y vamos a trabajar. Vamos a hacerle a esta parte del foamy este movimiento para que quede mucho más redondito y sea mucho más fácil en el momento de pegar. Entonces, tomamos acá nuestra base y lo único que yo voy a hacer en este caso es tomar y vamos a empezar a hacer presión uniendo borde con borde. Entonces, vamos a mostrarlo acá. Hacemos presión y unimos borde con borde, siempre en esta forma. Voy a tomar, la medida debe ser exacta para que a nosotros nos quede nuestra cajita bien forrada. Esta es una alternativa muy buena para cuando nosotros estamos haciendo sorpresas para el cumpleaños de nuestros hijos. Es una forma muy bonita de trabajar. Voy a tomar un poquito de verde óxido, un pincel de brocha seca, en un pañito voy a quitar el exceso y por la parte de abajo simplemente voy a tomar una sombra. No muy pareja, en este caso no la voy a hacer pareja como si trabajamos en otro tipo de proyectos. Hago esta parte. Ahora, con un pegamento de doble contacto voy a trabajar, vamos a trabajar un poquito de pegante en esta parte superior, en el borde de mi tarrito. Con el dedito vamos a esparcir el pegante. Vamos a irlo dejando secar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a trabajar en esta parte, cuando ya lo tenemos así, voy a tomar un peluche de pelo largo, un pedacito que también va a tener la dimensión que nosotros empezamos a trabajar inicialmente en el foamy 4 milímetros. Importante que cuando vayamos a pegar, vamos a iniciar por la parte del pegue para que me dé un derecho y un revés y vamos a iniciar a pegar por todo el borde de mi tarrito. Aquí yo ya lo tengo pegadito, lo vamos a ir abriendo y despelucando a lo que nosotros queramos. Vamos a tener en cuenta que esta va a ser la parte de atrás, entonces en este caso yo voy a tomar dos circulitos de foamy blanco y lo voy a pegar haciendo la forma de los ojitos. Tomo, aplico. Vamos a hacerle presión. Voy a tomar un pincelito
y un poquito de pintura negra. Mientras él va secando, vamos a ir haciéndole presión, por eso vamos a dejar la parte interna del ojo de últimas. Voy a empezar a hacer la parte de las cejas. Hacemos parte de las cejas. Voy a hacerle una nariz muy pequeñita y vamos a hacerle una boquita. Aquí a la parte inicial de mi muñequito. Aplico nuevamente presión a los círculos para que ellos me queden bien pegaditos. Ahora, con el cabo de un pincel voy a tomar, vamos a hacer un circulito. Aquí voy a hacerlo, vamos a hacerlo en otro lado. Y ahora me voy con pintura negra y vamos a hacer la parte de nuestro ojito. Cuando nosotros tenemos este tipo de figuras, nosotros podemos hacerla en diferentes colores y de diferentes formas para nuestros hijos. Bueno, espero que les haya gustado. Una nueva forma para trabajar, ¿por qué no? Un portalápiz o para las sorpresas de los cumpleaños de nuestros hijos. Recuerden, manito arriba en YouTube Hogar TV Channel. Y ahí van a encontrar muchos más proyectos que van a ser de utilidad para todos ustedes. Bueno, mi nombre es Rosita García. Se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585 o al 321-421-0449 en mis redes sociales Arte y Diseño FOMI. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes tengan mucho más para tener en sus casas y seguir aprendiendo. Bueno, y en una nueva oportunidad les traeré más proyectos. Nos vemos en otro programa. Chao, chao.